Dios te saca de la cautividad, de tu cautividad mental, de tu atraso, aleluya, ministerial, de tu estancamiento espiritual, y te lleva a un desierto para probarte, pero te sostiene con carne, con pan, aleluya, comida que tú no conocías. Dios te la va a poner en la mesa servida para que tú entiendas que tú no dependes de Faraón, que tú no tienes que estar en este mundo mendigando migajas de este mundo. Venga la redundancia, tú vas a depender de aquel que te llamó por soldado, y si Dios dijo que te sostendría, Dios te va a sostener. ¿Cuántos pueden levantar la mano arriba en esta hora? Si Dios te prometió algo, es porque Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió una casa, Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió un esposo, es porque Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió un hijo en los caminos de Dios, Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió un ministerio, Dios lo va a cumplir fuerte. Dios lo va a cumplir. Levanta la mano arriba y da gloria al Rey.